Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. Hoy estamos con este pedazo de carro, un coche un poco pequeñito, algo bueno, raro, exótico, fuera de lo común. Un coche que salió a finales del año pasado, que tuvo un nuevo diseño hace un par de meses. Estamos hablando del Axial SCX6, el primer coche de calidad en escala 1.6 crawler. Evidentemente en estas escalas tenemos coches de velocidad, tenemos coches de saltos, hemos visto varios en el canal, pero es el primer coche de este tamaño tipo crawler que vamos a ver en nuestro canal. Su comportamiento es bastante realista por las dimensiones que tiene. Solo para ponerlos acá un poco en contexto, el tamaño de su llanta es de 18 centímetros. Si ponemos acá a su lado la llanta de un tamaño convencional de crawler, vamos a ver la animalada que es. Evidentemente, si lo comparamos con un S-Max, lo comparamos con otro tipo de coches, no va a ser mucho más grande, va a ser de una escala muy similar, pero estamos acostumbrados a ver los crawler en este tamaño, ¿vale? En escala 1.10. De eje a eje tenemos 50 centímetros y medio, aproximadamente 50 centímetros. La altura libre al suelo tenemos 13 centímetros a los costados, tenemos 5 centímetros y medio, casi 5 centímetros y más o menos 5 centímetros a 5 centímetros y medio las piñas. La altura al parachoques delantero tenemos 14 centímetros. La altura al parachoques trasero tenemos 14 también, 14 y medio. Dejémoslo caer un poco. 14 centímetros también. No tenemos ejes pórticos en este punto. Vemos acá no tenemos ejes pórticos, tenemos ejes rectos convencionales. Voy a tratar de que entiendan un poco la escala de la que estamos hablando. Este es el SSX24, ¿vale? Nuestro cochecito en escala 1.24, que ya tengo un video acá en el canal de él. Es un cochecito, bueno, es un cochecito pequeño que nos cabe en la palma de la mano, ideal para transportar y para utilizar en casa. El que tenemos allá es el TRX4, un coche en escala 1.10. Es un poco más grande de lo normal. Recordemos que los crawlers son de distancia de ejes 313, es lo convencional. Este es 324, este Bronco viene así, así que es un poco más largo. Vamos a poner este coche acá encima para que logren ver la proporción de mi mano respecto al TRX4, respecto al SCX6. ¿Vale? No es fácil tratar de dimensionar el tamaño que tiene ese coche, pero es realmente grande, muy, muy, muy grande. Vamos a darle un poco de medidas, vamos a sacar los coches allí a la terraza para tratar de enfocarles un poco mejor el tamaño, ponerlo al lado de un S-Max, ponerlo al lado de estos coches grandes para que vean más o menos el tamaño del que estamos hablando. Ok, acá yo creo que pueden apreciar un poco mejor el tema de la escala, estamos acá en la terraza. Evidentemente, el SSX24, ¿vale? Un TRX4 convencional. Acá tenemos el SSX6 e incluso, no sé si logran apreciarlo, un S-Max, que es un coche muy, muy grande. Se ve pequeño al lado del otro, es que incluso si hago la toma desde acá, sigue viéndose más grande el SSX6 que el S-Max. Acá lo podemos ver, es un coche muy, muy grande también, más alto. Acá podemos ver un poco la altura, vemos que es un poquillo más alto. Y miremos la proporción acá, frente al TRX4. A ver, es que el tamaño es monumental, la diferencia. Cuando estamos conduciendo el coche, no notamos tanto esa diferencia de tamaño, salvo que en ruta salgamos con diferentes tipos de coches. Si salimos todos con este tamaño de coches, nos vamos a acostumbrar muy, muy fácil y va a ser espectacular. Si por el contrario llevamos diferentes escalas, ya el tema ya no va muy bien. El SSX6 va a pasar muy fácil por todo lado y a estos coches les van a costar. Entonces, las personas que van con estos coches van a tardar mucho en ciertas zonas y el que va con este va a pasar muy, muy fácil. Evidentemente, si llevamos un TRX6 o coches de trial, evidentemente, pues esa diferencia ya no es tan abismal en cuanto a manejo, en cuanto a escalada, en cuanto a movimientos, ¿vale? Lo que sí he notado durante todo el tiempo que lo estuve manejando, aparte de que le puse el servo mucho más potente, es que le cuesta mucho al coche girar. No tenemos llanta trasera y este coche nos está pidiendo a gritos una llanta trasera acá
artificial, liviana, porque la carrocería es bastante pesada. No estaría muy bien ponerle mucho peso sobre este eje, sobre la parte superior. Podemos hacer algo espectacular. Poco a poco lo iremos modificando, lo iremos mejorando. Su carrocería se sujeta por la parte inferior. Tenemos unos pines acá por la parte inferior, acá en este punto, que es esta especie de tetón, como la mayoría de coches que utilizan la mayoría de RCs, que va por la parte de la carrocería. Esta va por la parte inferior, como el RGT, uno de los primeros coches que trajimos a este canal. Y el pin va por la parte inferior, ¿vale? Enganchamos esto por la parte inferior. Cuando desmontamos la carrocería, nos encontramos con una plataforma con bastante espacio, con unos pasos de rueda muy interesantes que nos protegen toda la parte interna de polvo, grava o todo lo demás que pueda entrar a su interior para tratar de proteger y hacer tomas por la parte inferior. Si tenemos que tomar una fotografía o hacer un video por la parte interior, se va a ver un coche mucho, mucho más real. Esa es una suspensión de una escala 1:10 para que veamos un poco más la proporción. Es descomunal. Vuelvo y repito, si estuviéramos hablando de coches de velocidad o de coches de saltos, no sería tan extraño ver los coches en esta escala. De hecho, ya es muy común, pero en Crawler es muy raro ver estas escalas porque, bueno, un coche tan grande nos permite pasar prácticamente por cualquier lado porque no hay ningún obstáculo que pueda con un coche con estas alturas y con estas distancias entre ejes tan grandes. Aquí tenemos el corazón del coche. Tenemos un motor brushless. El variador está acá abajo de este protector, que es una especie de motor. Ya se los mostraré por la parte del frente. Acá tenemos la tanque central. Tenemos un servo en este punto, que es un servo convencional. Si no estoy mal, es de 5 o 10 kilos, pero es un servo convencional. Simplemente está hecho para que haga este movimiento y haga el cambio de marchas, porque tiene una marcha corta y una marcha larga. Bueno, una marcha para escalar y una marcha de velocidad, entre comillas. Bastante ágil y bastante rápido. El variador está en este punto. Cuando hagamos mantenimiento, les mostraré, desmontaremos estas piezas, les mostraré variador, les mostraré receptor y los demás componentes. Vale, este es el motor brushless. Tenemos las tres líneas del motor brushless, pero con la diferencia de que tiene sensores. Recordemos el combo que yo le monté al TRX4, es un combo con sensores brushless, pero en una escala de 1:10, evidentemente. Les pongo acá una nueva comparativa, les pongo acá una otra comparación para que vean el tamaño tan descomunal que tiene. Este es un motor 35T que utilizan la mayoría de coches crawler. Miren el tamaño que tiene y mírenlo comparando con el tamaño de este motor. Este coche lleva el mismo motor modificado que lleva el S-Max para que llegue a 120-140 kilómetros por hora. Para que se haga una idea, el tamaño de motor que tiene este coche. Y solamente está enfocado para que tenga un gran torque. Estos motores tan grandes necesitan mucho torque para poderse mover con relativa facilidad. Ahora vamos a ver por la parte inferior un poco de sus medidas. El tamaño de los links son 10 milímetros. El tamaño de los cardanes son más o menos de 18, casi 20 milímetros. El tamaño de estos cardanes son monumentales, son muy, muy grandes. Bueno, acá las puedo tomar mejor. Estamos hablando de 18 milímetros. Ese es un cardán. Ese es un cardán de una escala 1:10 para que se den cuenta nuevamente el tamaño desproporcionado del coche. El cardán casi que sería solamente con el link, ¿vale? Porque los links de un crawler convencional suelen ser de 4 milímetros más o menos. Aquí vamos con el servo principal. Yo ya lo he cambiado. Desafortunadamente, eso es uno de los defectos más grandes que tiene este coche. Este es el servo original. Como pueden ver, no tiene nada, nada, nada de uso, no tiene desgaste, no está ni siquiera sucio, el cable está perfecto. El coche cuando lo compré lo utilicé unos 10, 15 minutillos y al momento el coche ya falló. Se quedó totalmente bloqueado y el servo se ha dañado. Evidentemente en tienda nos han dado garantía, nos van a enviar una nueva refacción. Es uno de los mayores problemas de este coche. La fuerza del servo no es suficiente para mover la masa del coche. Así que utilicé un servo de 60 kilos, es el mismo que lleva Loadcast, y tuve que modificar el BEC y pasárselo a 7,4, 7,2, para darle mucha más fuerza y que el servo girara mucho mejor. Ahora, aún así, le cuesta mucho girar a las llantas porque la barra Panhard, que es esta barra que está acá en la parte inferior, a ver si logro enfocarla acá un poco mejor.
Está la barra Panhard que evita que haga este desplazamiento el coche, que sea mucho más rígido y más sólido. Va cogida en la parte superior y cogida en la parte inferior. Esta barra tiende a desplazar mucho porque este plástico es muy flexible y este plástico es muy flexible. Así que el coche le cuesta mucho girar hacia la izquierda, mucho hacia la derecha. Por más de que tengamos un servo grande, nos viene una bolsita en la caja, que es esta, que nos trae estas dos cogidas, que este es el tamaño normal, que es para utilizar con el servo que viene esto, que viene la cogida al chasis, ¿vale? Con esta, pues nos viene con este otro aditamento pequeño, que es para este tipo de servos, que es un servo, bueno, que tiene más torque, que tiene un poco más de fuerza. Así que bueno, el coche ha mejorado un poco desde que le cambié el servo. Hay que repararle un poco el tema de las tensiones acá para que gire más holgadamente, pero aún así, este coche va a llevar un servo de 100 kilos, ya lo he pedido, pero no me ha llegado, ¿vale? Porque este servo de 60 kilos le queda un poco corto al coche. Lo suyo es que vaya con un servo de 100 kilos para que pues, realmente vaya como debe ser. Ahora voy a explicarles así muy rápido el interior de la carrocería. Viene con un piloto experimentado allá en su fondo, un vaquero americano con su sombrero y toda la cosa. Para venir RTR viene bastante detallada la carrocería, incluso trae algunas pegatinas interiores con rojo y viene dibujado el radio, las bocinas. Está muy bien detallado, tiene su espejito, tiene sus tiradores, sus bisagras, sus guardabarros. Está bastante bien detallada la carrocería. Y por la parte interna tiene, mira, una especie de jaula antihuelco para que sea bastante resistente, al punto de que acá encima nos podemos sentar nosotros. Ya hay muchos youtubers que lo han hecho, Kevin Talbot y muchísimos otros que se montan encima y se lo van a manejar. Yo evidentemente no voy a hacer eso, no quiero averiar mi coche. Pero sí, la niña la monté a, bueno, a varios niños de tamaño pequeño y sin ningún problema. Vale, y por la parte inferior tenemos el Lexan con la parte de las sillas, del muñeco, que seguramente próximamente modificaremos, y las luces. Que las luces es una pegatina que viene acá en el Lexan y tenemos tres bombillas LED. En este punto no tiene cambio de baja, no tiene cambio de altas, simplemente son luces normalillas que encienden y apagan cuando encendemos el coche, como la mayoría de RTRs. Pocos son los coches RTR que vienen con encendido, apagado de luces y direccionales. Este simplemente nos enciende el stop, simplemente nos enciende un bombillito y no es más. Falta un poco de detalle, tapar algunas zonas que son negras, que sea un poco más realista, como es el coche en la escala 1-1, pero básicamente es eso. Yo he adicionado algunas pegatinas pocas. Próximamente modificaré la carrocería, pondré un camuflaje. En próximos videos les iré mostrando lo que iré haciendo con el coche. Pero básicamente es una carrocería que va muy bien. La ventaja de comprar un coche de estos es que tú lo compras, lo sacas de caja, pones lipo y una vez lo puedes utilizar sin ningún problema. Sin duda alguna, hay muchas más cosas para comentar, como la modificación del ancho para poner las diferentes lipos, que son con estos ganchitos que va en su chasis en la parte interna. Pero pienso yo que a este punto no es tan importante decir esas cosas, pues algo demasiado elemental que la mayoría de personas, cuando tengamos el coche con un desarmador, lo podemos modificar. No tiene mayor importancia. Aquí tenemos la emisora, es una de X3, está bastante bien la verdad. Como cosa así puntual diferente, tenemos esa extensión para manejar el coche con una sola mano. Ok, tenemos acá los trims, tenemos los rates para la modificación, tenemos para invertir los canales en este punto, tenemos para bajar la fuerza o la potencia de la aceleración. Acá tenemos para encenderla en este punto, y también si tenemos baterías Spectrum, podemos ver el voltaje desde por porcentajes 25, 50, 35 y 100, ya cuando está baja y totalmente cargada. Es una emisora que tiene un buen tacto, va realmente bien. Pero yo evidentemente voy a utilizar la Novel, que es la que tengo allá. De hecho, la segunda salida ya he cambiado la emisora. Ya no estoy utilizando la emisora original. No porque sea una mala emisora. Realmente es una buena emisora. Va muy bien, tiene buen tacto. No es sino que simplemente por comodidad, cuando voy a salir con varios coches, es más fácil salir con una sola emisora o con dos emisoras para todos los coches que salir con cinco o con seis emisoras, que es mucho más complejo el tema. Así que bueno, esta emisora se irá, no tiene mucho sentido que la tenga. Tiene acá para conectar su unidad Bluetooth.
para ver temperaturas, para ver, bueno, ciertos parámetros desde el móvil. Yo normalmente no suelo utilizar eso, igual que el TQI de Traxa, si en algún momento lo tuve, realmente no le daba uso, así que bueno, no tiene mucho sentido. Y acá en la parte inferior tenemos el tercer canal, que sería el que nos permite hacer el cambio de marchas, donde la primera marcha es bastante corta y la segunda marcha pues es bastante larga. Genial para hacer caballitos, para derrapar un poco, para hacer uno que otro salto, ya que el coche es bastante fuerte, pues lo resiste, lo permite sin ningún problema. Como siempre, chicos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme y recuerde, yo soy Arqui RC y nos vemos en la próxima. Para. Baby, tu turno. Ya hemos subido nosotros. No, por ahí no vas a subir, tienes que subir por aquí. Ahí. A la izquierda. Ahí, ahí. Eso. Dale. Dale. No. Cógelo más así. Mira, Pablo. Cógelo más desde aquí. Ahí.